El frente frío número 33 originará rachas de viento muy fuertes a intensas en el noroeste y norte de México, además de la posible caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Durante esta noche, el frente frío número 33 se desplazará sobre el norte del territorio nacional, en asociación con una vaguada polar, una línea seca sobre Coahuila y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán lluvias con chubascos en el norte de Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Asimismo, existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. A su vez, prevalecerá ambiente muy frío a gélido en el noroeste y norte de México, viento con rachas de 100 a 120 km por hora en Chihuahua, de 70 a 90 km por hora en Sonora, Durango, Coahuila y Nuevo León, con rachas de 50 a 70 km por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Por su parte, la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe originarán lluvias aisladas en zonas de Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Por otra parte, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México generará un evento de surada en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Temperaturas mínimas de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Baja California. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Estado de México. De 0 a 5 grados con posibles heladas, zonas montañosas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.